Es sábado, es verano, hace calor y es un muy buen día, muy buen día, sobre todo al tenor de lo que estamos viendo para el caso de Begoña Gómez, R. Pedro Sánchez, R. Otras cosas que pueden pasar. Sí, porque si bien te puedes haber indignado porque Begoña Gómez por segunda vez encuentra un escamotaje para no declarar ante el juez, sin embargo, este hecho podría ser algo muy útil muy útil, algo muy valioso para lo que pueda venir en el futuro. Si eres de la persona que te has indignado ayer viendo el dispositivo policial, viendo cómo se trataba de esconder la verdad y que no apareciera ninguna imagen del hecho de que Begoña Gómez se sentó ante el juez, si te sientes indignado, indignada por todo eso y por el hecho de que Begoña Gómez al final decidió no declarar, he de decirte que te vas a fastidiar. Te vas a fastidiar, pero solo de momento. Está muy bien que te fastidies. Sí, porque todo esto no atiende más que a un sentimiento de odio, de querer ver el daño de una persona, de querer asistir a la caída de una persona. Sí, entonces te vas a fastidiar. Pero quizás no es tan malo que te vayas a fastidiar ahora, porque igual te puedes alegrar dentro de un futuro a muy cortito plazo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Quédate conmigo en este vídeo que lo vas a descubrir. Vamos con ello. Así es, en el fondo, desde el punto de vista psico y sociológico, creo que todas las personas que se han visto indignadas ahí han sentido indignación ayer al ver cómo Begoña Gómez eh, eligió no declarar y que eh, se sintieron estafadas, frustradas, se enfadaron. Quizás esta no es más que la señal del profundo odio que sienten hacia Begoña Gómez, una mujer que. En fin, ¿de qué es culpable realmente Begoña Gómez hasta el momento? Sí, es cierto que. Está siendo imputada. Si sí es cierto que está siendo investigada, de momento solo investigada y que hasta prueba contraria sigue eh, presumiendo de la presunción de inocencia. Por tanto, consideramos todavía Begoña Gómez inocente y el paso de ayer no es más que uno de los pasos que nos llevan en ese camino que es bastante largo de un procedimiento judicial. Si ayer no declaró, esto no significa que la cosa necesariamente vayan a ir mal de acuerdo con tus expectativas fomentadas por el odio, no, sino que tal vez incluso pueden ir bien si es que sientes este odio de cara a un futuro. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que básicamente el hecho de que Begoña Gómez ayer no declarara mete a Pedro Sánchez cada vez más dentro de ese embudo que te voy a enseñar aquí. Ese embudo, ese embudo que eh, por el que digamos Pedro Sánchez está encaminado a pasar. ¿no? Y que tiene una parte muy ancha al principio y que conforme Pedro Sánchez se va metiendo dentro se estrecha, se estrecha, se estrecha y tiene una única vía de salida. ¿Y cuál es la única vía de salida o la posible vía de salida? La imputación del mismo presidente de gobierno. Sí, porque si bien Begoña Gómez ayer no declaró, esto no quita nada de todo lo que se tiene y es más nos acerca un poquito más a Pedro Sánchez y acerca un poquito más a Pedro Sánchez a ese cuello del embudo que le puede llevar a la imputación. Sí, porque verás, fíjate lo que ha ocurrido. Al no declarar Begoña Gómez, ya ha habido consecuencias y las consecuencias principales son que eh, uno de los eh, abogados, una de las partes personadas en el, en el juicio, que es el partido Vox, ha pedido, va a pedir que eh, Pedro Sánchez testifique, como eh, testigo, declare como testigo en el caso. Y fíjate que esto es importante. El hecho de que no declare Begoña Gómez no lleva a la siguiente parada del proceso judicial, que es, a lo mejor, hacerle preguntas a Pedro Sánchez. Y no hacérselas en el Senado, sino hacérselas en eh, eh, sede judicial, como testigo. Y ojo, porque esto es importante, porque como testigo... Tengo entendido que Pedro Sánchez no puede negarse a hablar y que como testigo, dependiendo de lo que diga Pedro Sánchez, Pedro Sánchez se arriesga a llegar a la imputación. Sí, porque esto es lo que ha pasado, por ejemplo, Juan Carlos Barrabés. Tienes aquí la noticia. El juez imputa al empresario Carlos Barrabés en la causa contra Begoña Gómez. El magistrado que le interrogó el pasado... Lunes, como testigo, lo cita ahora a declarar como investigado el 29 de julio por videoconferencia. Fíjate cómo la cosa precipitan tan rápido. Carlos Barrabés estaba llamado a testificar, y de repente, en base a lo que dijo, se ha convertido automáticamente en un nuevo imputado, en investigado. El hecho de que Begoña Gómez no haya querido declarar, básicamente, ¿qué es lo que nos proporciona? o qué es lo que proporciona a las partes eh, personadas la necesidad de avanzar en el procedimiento judicial, incluso llamar a otro testigo. Oye, si Begoña Gómez no habla, pues, y visto que Pedro Sánchez eh, se ha dicho que ha estado en algunas reuniones y ya es parte de este tinglado, es parte de este entramado, ha sido nombrado por un testigo que ha sido a la postre imputado, pues esto automáticamente... Hace necesario a lo mejor escuchar a Pedro Sánchez. Y dependiendo de lo que diga Pedro Sánchez, oye, Pedro Sánchez cada vez más está más cerca de ese cuello de embudo que le puede llevar a la imputación. Y con esto quiero volver a ese, a ese elemento inicial del, eh, del vídeo, en el que te decía que todo esto atiende puramente a querer ver a Begoña Gómez, eh, digamos, sufrir, atiende básicamente a un fondo de odio, ¿no? Yo la verdad, yo no, no es que quiera ver sufrir a Begoña Gómez, ni que quiera ver las fotos, ni nada. Yo simplemente quiero que eh, se aclare cuál es la verdad de los hechos y si hay delito, quien ha cometido el delito pague. Punto. Sin más, ¿no? Y también es cierto que, dentro de lo que es mi intuición y sospecha, intuyo que Pedro Sánchez tiene que estar en el ajo también. Por tanto, me gustaría eh, que este procedimiento llegara hasta el fondo, ¿no? Y fíjate que todo esto es la consecuencia de un precipitarse de hechos que hace seis meses prácticamente ni existían, no estaban en el dominio público, ¿no? Todo esto surge a raíz del caso Coldo, ojo, que de Coldo se pasa a Ábalos, ¿eh? de Ábalos se pasa a Víctor de Aldama, que es el enlace con Begoña Gómez, y de Begoña Gómez se llega a este juicio la necesidad de investigar a Begoña Gómez, y fíjate cómo esto parece el trayecto ¿no? de un autobús o de un metro que va por parada, ¿no? La primera parada, Coldo García, la segunda parada, José Luis Ábalos, la tercera, Víctor de Aldama, la cuarta, Begoña Gómez. ¿Cuál es el terminal de este recorrido? Claro, porque si Begoña Gómez está investigada por tráfico de influencias, ¿con quién ha traficado influencias? ¿Con su primo? ¿Con su hermano? Que tampoco sé si tiene hermanos con el vecino de la, del piso donde antes vivía o de la calle donde antes vivía. No, se ha traficado con influencias, influencias políticas. ¿Quién es el político más cercano a Begoña Gómez? Es Pedro Sánchez. Todo hace apuntar a que la siguiente parada de este proceso de investigación va a ser Pedro Sánchez, que, en fin, sigue el rastro de dinero y llegarás a entender llegarás primero al origen de todo y a entender cuáles son los motivos. Y repito, Coldo García, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Begoña Gómez, siguiente parada, Pedro Sánchez. ¿no? Yo creo que eh, de ser así las cosas y de verificarse que, que son así, creo que está bien que Begoña Gómez al final ayer no haya, eh, no haya eh, prestado declaración, si esto nos permite llegar a la siguiente parada. Y ver qué es lo que pasa. Si Silente de la siguiente parada. Es Pedro Sánchez. Bueno, bienvenido, Pedro Sánchez, al procedimiento judicial. Por tanto, creo que simplemente, para todas aquellas personas que eh, se hubiesen quedado satisfechas ayer a ver la foto de Begoña Gómez, en ver eh, Begoña Gómez testificando, en ver filtraciones de las imágenes, en saber que Begoña Gómez incluso había declarado y conocer qué es lo que había dicho. Creo que básicamente se estarían bajando una parada antes del trayecto de este metro, de este autobús, sin llegar a conocer realmente qué es lo que hay después, ¿no? Y que en el fondo... Esto nos va a permitir a todos seguir dentro del autobús, seguir de viaje, seguir avanzando, y creo que esto es algo positivo de cara al procedimiento judicial, de cara a las garantías también de eh, constitucionalidad, puesto que en la eventualidad de echar alguna sombra sobre la inconstitucionalidad del procedimiento judicial, todo esto, no olvidemos que podría pasar entonces al Tribunal Constitucional, que lo tiene controlado esto, el SOE, lo tiene controlado Pedro Sánchez, y entonces quedaría en agua de borrajas, ¿no? Creo que en el fondo, eh, lo que hemos visto ayer es algo positivo, es algo que puede empoderar ¿no? a la justicia, a todas las personas que creemos en una justicia independiente y que simplemente tenemos que tener paciencia, seguir dentro del autobús, por mucho que queramos bajarnos a ver el paisaje, creo que en la siguiente parada vamos a tener un paisaje bastante más interesante por contemplar. Así que, bueno, si eres de la persona que se ha sentido mal ayer, se ha sentido frustrada, ha experimentado mucho malestar, bueno, quiero eh, serenarte. Eh, y invitarte a permanecer sentado, sentada, como dicen en las compañías de vuelo, eh, que podría ser también esto, un símil, no con un viaje en avión, siéntese, relájense y disfrute del viaje, porque el viaje todavía no ha terminado y veremos cosas. no Así que, bueno, yo creo que eh, simplemente sentirse satisfechos ¿no? con que todo esto llegue a Begoña Gómez es básicamente, es básicamente superficial, es básicamente eh, conformarse con poco. Hay que esperar, las cosas van bien y, bueno, confiemos en lo que vaya a pasar. Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, no obstante, si has sentido tú esa sensación de malestar, si atribuyes esa sensación de malestar a frustración, a odio, a qué, y si te quedarías más sereno, más serena, más tranquilo, tranquila ante la eventualidad de que esto tal vez te puede acercar a la siguiente parada y que lo que vayas a ver en la siguiente parada sea algo mucho más... Interesante, en fin. Espero tus comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita. Hazte miembro también, un miembro <laughs> del canal, porque hemos activado una serie de paquetes de membresía. Vamos a iniciar este mes con vídeos exclusivos solo para miembros, donde eh, hablo de cuestiones de psicología asociadas a las eh, artimañas de manipulación. Cómo reconocer ciertas estrategias de manipulación, cómo reconocer. Eh, ciertas maneras que utilizan los manipuladores para aprovechar nuestros errores de pensamiento va a estar muy bien. Son elementos nuevos, pero estos solo están restringidos a los miembros. Hay tres tipologías de membresía, pero bueno, de eso eh, investiga en mi canal. Igual te crearé un vídeo solamente para que veas en qué consiste todo eso. Con eso es todo, ha sido un placer acompañarte hasta aquí, pero no te bajes todavía del tren, eh, porque las paradas que siguen adelante van a ser, te repito, muy, muy, muy interesantes y bueno, entretenidas, desde luego. Venga, un beso.